Expresidentes y líderes opositores en Bolivia emitieron un comunicado acerca de la situación en Venezuela. Pronunciamiento sobre la grave crisis que vive Venezuela. Como líderes políticos y exdignatarios de Estado de Bolivia, que representamos una parte importante del pueblo de nuestro país, expresamos nuestro desconocimiento de la elección de la Asamblea Constituyente organizada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dicho acto vulneró la Constitución venezolana y el principio fundamental de la universalidad del voto. El régimen dictatorial se impone en Venezuela por la vía de la fuerza y la violencia. Ha cobrado ya la vida de más de un centenar de ciudadanos, ha herido a más de 1,000 y mantiene en prisión a varios cientos de presos políticos. La forma brutal y arbitraria en la que llevaron de nuevo a prisión a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma es una muestra inequívoca del carácter de ese gobierno. El único camino posible para Venezuela es el imperativo del gobierno de cumplir sus obligaciones democráticas con la disolución de una asamblea constituyente espuria. Las elecciones pendientes de alcaldes y gobernadores y la inmediata convocatoria a una elección presidencial que represente una solución lograda por la sociedad venezolana sin ninguna injerencia externa. Nos sumamos a las voces de organismos internacionales y países del mundo que han condenado esta grave violación de los principios democráticos y ratificamos nuestro convencimiento de que la democracia es el único camino para una sociedad que cree en la libertad. Firman Carlos de Mesa Gisbert, expresidente, Jorge Quiroga Ramírez, expresidente, Rubén Costas Aguilera, Movimiento Demócrata Social, Luis Revilla Herrero, Soberanía y Libertad, Samuel Doria Medina, Unidad Nacional. La Paz, 2 de agosto de 2017.